Sin mucha atención que una grave situación presenta la vía entre Buenaventura y Buga por el deterioro de uno de los carriles de esta doble calzada por donde se mueve la carga que ingresa al país por el puerto. Eduardo Manzano está en el sitio. ¿Qué es lo que está pasando, Eduardo? Hola Ana Milena, muy buenas tardes. Pues mire, la situación es esta que ustedes pueden ver aquí. La banca prácticamente se ha ido en su totalidad en el sentido que conduce de Buenaventura hacia la ciudad de Buga. Pueden ver ustedes aquí las grietas profundas que se presentan en el sector. Esta zona pues está bastante dañada en este lugar y acá se ha caído pues la carretera. La importancia de esta carretera y lo grave de la situación es que por aquí se moviliza la carga que viene por el puerto de Buenaventura hacia el interior del país, no solo al Valle del Cauca sino al resto de departamentos de Colombia, y por eso la preocupación de las autoridades en este sector. El hecho es que esto ocurrió hace ya algunos días y no había sido reportado a las autoridades. Esto es lo que dicen los usuarios de la vía y lo que señala el secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca. Este es el panorama que presenta la doble calzada en el sentido Buenaventura-Buga a la altura del kilómetro 87. La banca se fue casi en su totalidad. El muro de contención rodó al menos 100 metros y la vía está completamente agrietada. Eso no se sabe si es un desastre natural, si son las malas horas, pero eso deja mucho que pensar, ¿no? Los transportadores de carga que viajan hacia el puerto no se explican lo ocurrido. No, pues imagínese, una carretera nueva y ya sí. Como todas las del país prácticamente, por todo lado igual, carreteras nuevas y en mal estado. En el lugar los vehículos de carga pesada transitan restringidamente en un solo carril por un tramo de al menos medio kilómetro. Pues es que esa falla ha existido hace mucho tiempo, inclusive ahí arribita ese puente fue una falla igual a esa. Habitantes y conductores aseguran que esta situación se presenta hace más de un mes, pero lo más grave es que según el coordinador de gestión del riesgo del Valle, a pesar de que se trata de una vía nacional, nadie había reportado el daño. Nosotros vamos a enviar mañana a la Secretaría con la geóloga para que nos mire y nos dé un informe sobre el tema. Estamos esperando en el día de hoy que Infraestructura está hablando con Invías para saber cuál es la solución y cuál es el problema. Se espera que la comisión establezca cuál fue el origen de los agrietamientos y la caída de la banca. Hablamos hace pocos minutos vía telefónica con el director general de Invías, quien ya ha visitado la zona. Dice que aquí hay un problema geológico agravado por las fuertes lluvias de los últimos días que habrían provocado la caída de la carretera. Se está estudiando una solución de fondo porque esto necesita un arreglo profundo y una de las opciones que hay es la construcción de un viaducto para recuperar la vía más adelante y evitar que los carros sigan pasando por este lugar para que de pronto no vaya a ocurrir algún accidente. Y se está tratando de salvar el otro carril porque ya las grietas están aquí muy cerca del separador vial que lleva al carril de los vehículos que van hacia el puerto de Buenaventura. En el occidente del Valle del Cauca, en el municipio de Restrepo, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.